Señor, buen día. Me imagino que estará contento de poder vacunarse en su localidad. Sí, espectacular. Toda la atención fue muy buena, tanto en Bedia como acá. La comodidad es excelente. Hasta nos han dado agua mineral para tomar después de la vacunación. Sí, estoy muy conforme. ¿Es la primera dosis que se aplica o ya es la segunda? No, es la segunda. Es la segunda y realmente no he sentido ningún tipo de reacción, ni picazón, ni dolor de muscular, ni ningún tipo de dolor de ninguna clase. Ahora a partir de que ya tiene la vacuna colocada, ¿qué expectativas tiene de acá al futuro para regresar a la vida que se llevaba antes de la pandemia? Mira, yo he llevado siempre, digamos, una vida de cuidado y pienso seguir llevándola para cuidar a los demás, porque yo sé que por ahí no me puedo contagiar, no me puedo morir, pero tengo que seguir haciendo el esfuerzo de cuidarme para que los demás no se contagien. Me imagino que el tema de la vacuna, que tengamos la vacuna en el distrito, le generará alegría. Si hay alguna persona que no, por ahí no está segura de colocarse la vacuna, ¿usted qué recomendación le daría? Mirá, yo de entrada estuve totalmente convencido de aplicarme la vacuna, cualquier vacuna, y en especial la Sputnik. Siempre me pareció una vacuna excelente por el respaldo que tenía y por el apoyo del ANMAT. Así que yo le diría a la gente que no dé vueltas y que realmente confíe en que las autoridades que tenemos son de primer nivel, así que no creo que esté para desconfiar. Uno siente que es parte de un tiempo importante, o de algo histórico, porque realmente es así, y tranquilidad, agradecimiento, y no solo por esto de colocarte la vacuna, que es como el objetivo que todos queremos, ¿no? Sino también veo, no sé si lo han mostrado, participar en este espacio, en este momento, sentirse cuidado, un lugar cómodo, hay música, nos reciben, nos atienden, uno se siente cuidado, mimado y bueno, agradecer. Vine con en bici, en auto, bajás, te vacunás y ya está, te vas a tu casa. Así que es muy simple y en esa simpleza uno siente que nos están cuidando. Más allá de la vacuna, que también es importante y lo que uno quiere como objetivo, ¿no? Pero agradecida. ¿Qué te parece la organización de esta posta de vacunación y de todo el operativo en general? Espectacular. La primera dosis me la di en Bedia, en la escuela 1. Y me pareció un despliegue espectacular. Alguien te recibe, bueno, todos los pasos por los que uno atraviesa, una organización impecable, impecable, con mucho cuidado, mucha gente disponible para atender a cada una de las personas que nos vacunamos. Y acá también más simple porque somos menos, pero más como el estilo pueblo, pero con todos los cuidados, con toda la atención, la responsabilidad que algo así lo merece, ¿no? Así que, bien, impecable, nada para decir. Y vos como docente, a partir de la colocación de la vacuna, ¿cómo ves el regreso a la presencialidad cuidada? Lo veo bien, más que verlo es un deseo, ¿no? Ojalá que podamos estar todos prontos, los chicos con los cuidados que merecen. Digo todo, quiero decir como un deseo de que esté todo completo. Hoy, bueno, vamos avanzando en medida que según las pautas del protocolo y las indicaciones, y el deseo es que todo sea completo. Pero bueno, creo que en la medida en que aumenten los vacunados, aumentemos los cuidados, y bueno, y ojalá que no aumenten los casos, creo que va a ir en aumento la presencialidad, que es lo que todos deseamos. Hoy por hoy estamos, bueno, con esto alternado, chicos en un turno, un horario, pero bueno, esperemos que esto de la vacunación que se está haciendo más en el distrito, que tiene un porcentaje alto de adhesión, de vacunaciones, nos permita aumentar la presencialidad. Un deseo, ¿no? Pero también va a ser.